¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es esta otra nueva edición de la página deportiva semanal. El gusto, el placer de compartir con todos ustedes nuestro trabajo del fin de semana, de cada fin de semana. Estamos llegando a una etapa de definiciones en todas las disciplinas prácticamente. Algunas de ellas ya han concluido la temporada. Tenemos el orgullo, el placer de informar, de contarles a ustedes que están del otro lado todo lo concerniente a la actividad del fin de semana. Hubo fútbol de la Liga Totorense, sabido es de que se disputó el primer partido final del año en primera división en la Villa Deportiva entre Juniors y Defensores de Centeno. Hubo fútbol femenino también en la cancha del Ferrocarril. Las Invasoras hicieron de locales en prácticamente las últimas fechas del campeonato de fútbol femenino. Gran festival de patín que se desarrolló en el gimnasio de Totora Juniors el pasado día domingo. El comienzo de la Copa Santa Fe de básquetbol, Unión Fútbol Club comenzó con el pie derecho. Tenemos imágenes de todas las actividades con fotografías también que fuimos recabando para brindarles a ustedes toda la cobertura y toda la información como corresponde en esta edición de viernes. En la pantalla de nuestro canal, la producción íntegramente local de Darío Tawil, de Cristian Fontana, como siempre hacemos cada semana, mostrarles absolutamente todo lo que ha acontecido en materia deportiva. Hoy estamos con una transmisión en vivo a través de YouTube, Canal 4 Totoras, a través de Facebook, Canal 4 Totoras, por supuesto, nos pueden seguir, nos pueden mirar en cualquier parte del mundo a través de esas redes, de esas plataformas. Nosotros, con todos ustedes, el inmenso placer de compartir una nueva jornada en vivo para todos ustedes. Luego en la programación va a continuar Gerardo Fontana para hacer su habitual sábado total, hoy viernes, y también a la hora 20 estará el bingo solidario de bomberos voluntarios como se hace cada viernes. Vamos a comenzar con la información en esta edición. Vamos a referirnos, por supuesto, al gran partido del fin de semana que tendrá lugar en Centeno, pero antes vamos a comenzar con la noticia que tiene que ver con el fútbol senior, porque hubieron otras actividades que, por supuesto, le damos cobertura más allá de la lluvia caída, porque el sábado llovió por la mañana, se pudo jugar el fútbol senior, la agrupación de fútbol rosarino, el torneo que se disputa en Granadero Baigorria con la presencia del equipo totorense llamado El Acuerdo, ganó 3-1 frente a Pérez Fútbol Club con dos goles de Ignacio Larrea y otro de Marcelo Aleandre. Son el campeonato de la Liga de Veteranos B, cuyas posiciones El Acuerdo está último con 4 unidades en este certamen que está llegando a su etapa definitoria, la Asociación de Fútbol Amateur de la ciudad de Rosario. Lo decíamos, por supuesto, bueno, el domingo estuvimos en la Villa Deportiva del Totora Juniors. Esa fue la cobertura nuestra del fútbol, la primera final del año entre dos históricos equipos de la liga. Totora Juniors, por un lado, vencedor en semifinales por penales de Sportivo Rivadavia y Defensores de Centeno, vencedor en los dos partidos semifinales contra Belgrano de Cerodino. Ahí estaba el ingreso al campo de juego del equipo dirigido por Hugo Tabela, quien representa a Totoras, por supuesto, en esta quinta final en los últimos 7 campeonatos de liga totorense, con mucha experiencia y también con algo de juventud. El plantel vino a participar, por supuesto, con la oportunidad de enfrentar a un durísimo rival como Defensores, un cotejo bastante trabado. El verde tuvo un poco más la pelota en los primeros pasajes del partido, dominó el juego, tuvo una chance clara por intermedio de Escuarante, pero después emparejó las acciones Totora Juniors, llegó un poco más en el complemento. A la postre, el resultado en cero fue justo, un resultado abierto para lo que será la revancha con las mismas medidas de seguridad. Esta semana hubo reunión, hay muy buena relación entre los directivos de la Liga Totorense, por supuesto, como tiene que ser, con los dirigentes de ambas instituciones. Raúl Durá, el presidente de Defensores, se reunió con Luciano Dottori, presidente de Totora Juniors, entre semana. Quedaron, por supuesto, en organizar un gran evento para el próximo domingo. Las medidas de seguridad serán similares en cuanto a la restricción para los hinchas del ingreso al predio, sin reposera, sin equipo de mate, no se puede ingresar con rollos de papel tampoco. Bueno, están todos avisados e informados respecto a lo que será este importante operativo de seguridad para el domingo en el Estadio Santos Pirangeli de Centeno, cuando el cotejo se juegue otra vez a las 5 de la tarde. 120 efectivos policiales
para el partido revancha del próximo domingo. La cancha se va a abrir para el público a las 15:45, tal cual ocurrió en la Villa Deportiva el domingo. Bueno, igual será el operativo, se espera un amplio acompañamiento por parte de los hinchas de Juniors, algunos en micro, otros en sus vehículos particulares. Deberán ingresar directamente por la entrada principal de la localidad de Centeno. Sabido es que para ingresar a Centeno hay otros caminos también, pero se aconseja ingresar por el arco principal de la localidad de Centeno. Allí va a haber efectivos policiales que acompañarán a los hinchas directamente hasta el predio donde está enclavado el estadio. Allí al costado está el Parque Comunal de Centeno. Bueno, allí estará también un amplio operativo de seguridad para el resguardo de los vehículos. Así que los que vayan en vehículo de Totoras rumbo a Centeno tienen que ingresar sí o sí por el ingreso principal de la localidad, y la policía los va a acompañar directamente hasta el Parque Comunal para allí poder ir caminando al ingreso de la cancha. Esperemos sea toda una fiesta. Deportivamente hablando, los dos están capacitados para dar la vuelta olímpica. Defensores tiene un gran plantel, prácticamente el mismo del año pasado, es el último campeón, solamente con Brian Núñez, que es la incorporación para este semestre en el conjunto verde, que dirige Jorge Alberto García. Y en Juniors también hay una mezcla de jugadores experimentados como el Chavo Cardoni, arquero, Vladimir Serenelli, los cuatro de la defensa, más Mario Güero. Bueno, esa experiencia que ha recabado a lo largo de los años Totoras Juniors con jugadores locales la va a plasmar seguramente en la cancha. Veremos cómo está Brian Figueroa, si va a poder ingresar o va a estar en el banco de suplentes. Sufrió un desgarro, se perdió la primera final, podría llegar a estar a integrar el banco de suplentes. Todo se sabrá en la práctica del día de hoy. Bueno, veremos lo que ocurra. Lo importante es que ojalá sea una fiesta del deporte, que el título otra vez quede en Totora, sería fantástico, y si no, la oportunidad de contarles una nueva final y definición de la Liga Regional Totorense de Fútbol. Allí vamos a estar las cámaras del canal de Centeno, el amigo Godetti, vamos a estar con Adrián Sabatini en la cobertura del partido. Ustedes tendrán, por supuesto, todas las imágenes el próximo lunes, como es habitual, a la hora 20. Sabido lo del partido, lo del gran partido del próximo domingo en Centeno, que involucra a Totoras Juniors, por supuesto, el equipo de nuestra ciudad. Vamos a continuar con la información, hay muchísimo material para desarrollar en esta edición de viernes. Estamos con todos ustedes y vamos a continuar con la información del fútbol juvenil, que involucra a chicos de Totoras que están jugando en distintas ligas, en distintos clubes, distintos equipos en nuestro país, por supuesto. En Liga Santafesina, como no hubo torneo de AFA, el arquero Gianfranco Primo de Totoras participó en la primera local de Colón de Santa Fe, Liga Sanlorencina, en primera, cayendo ante el equipo de El Pozo de Santa Fe por 2-1. También jugó y marcó un gol el totorense Facundo Alarcón en la séptima división de la Asociación Rosarina de Fútbol para su equipo Adiur de Rosario, que goleó 4-0 a Mitre de Pérez. Y también jugó Ignacio Rodríguez, Nacho Rodríguez, que está en San Martín de Bursaco, un torneo reducido de AFA, perdiendo ante Nueva Chicago 2-1. Todo esto involucra, por supuesto, a chicos de nuestra ciudad. El último torneo, el último encuentro de fútbol infantil de Cebollitas de la temporada. Sabido es que todo el año se han disputado encuentros, cada uno de los clubes de la liga ha organizado su propio encuentro, incluyendo, por supuesto, los clubes de la ciudad. En más de una oportunidad, tanto Unión como Juniors han sido invitados a participar de encuentros de Cebollitas de equipos o de clubes que pertenecen a otras ligas, y en este caso fueron invitados por la Escuela de Fútbol Islas Malvinas de San Lorenzo. Un gran encuentro que tuvo lugar el domingo pasado 17 del corriente mes, con clubes de la Asociación Rosarina y de la Liga Sanlorencina de Fútbol. Por la Liga Totorense, además de los clubes de Totoras, estuvo también Defensores de Centeno. Los Cebollitas de Junior, que fueron a jugar a San Lorenzo el domingo: Gianfranco Esquivel, Luis Januzzi, Yanni Sasa, Ivo Bustos, Santino Usandivares, Mateo Golín, Elian Leguizamón, Edwin Ortiz, Mirko Román, todos dirigidos por Juan Cruz Román e Ignacio Pousa. Y los celestes Cebollitas de Unión, que fueron Aureliano Gobi, Simón Quintana, Juan Sebastián Pirucci, Guido Giorgini, Gonzalo Medina, Santino Turchi, Alexander Ruiz, Genaro Davico, Lautaro Vilani y Sebastián Gómez, cuyos profes son Manuel Rodríguez, Alessio Bombén e Iván Ibáñez. Fue el último encuentro de Cebollitas de la temporada. Participaron los equipos de la ciudad en la Escuela de Fútbol Infantil Islas Malvinas, en la ciudad de San Lorenzo.
Hubo fútbol femenino, allí estuvimos haciendo la cobertura. Las invasoras de nuestra ciudad fueron las locales. Ahí está precisamente el plantel de invasoras con el técnico Daniel Di Filippi, al cual entrevistamos. Bueno, fueron las fechas 9 y 10 del torneo revancha de la agrupación de fútbol femenino Evita. La novena fecha trajo estos resultados. Las Panteras A de Clason le ganaron 2-0 a Atlético San Genaro. Invasoras de Totoras y las Guerreras de Centeno empataron sin goles. Las Fénix de las Parejas le ganaron 1-0 a las Totorenses. Sportivo Rivadavia A superó 3-0 a las Panteras B de Clason. Y Sportivo Rivadavia B le ganó 3-0 a Italiano Fútbol Club Libre Sportivo Díaz. Y la fecha 10, que fue la penúltima, 0-0 Sportivo Díaz y Sportivo Rivadavia A. Ganaron las Guerreras de Centeno 3-0 a Italiano. Las Invasoras de Totoras ganaron 2-0 a las Panteras A de Clason con goles de Micaela Castillo y Lucía Berra. Las Totorenses con gol de Micaela Hernández superaron 1-0 a Sportivo Rivadavia B. Y las Fénix de las Parejas golearon 5-0 a las Panteras B de Clason, quedando libre Italiano. Sportivo Rivadavia A 23 puntos, las Fénix de las Parejas 21, las Totorenses 17, las Guerreras de Centeno y las Invasoras de Totoras 16, 13 para Sportivo Díaz, 11 para las Panteras A, 6 puntos para Atlético, 5 para Italiano y Sportivo B. Y cierran las Panteras B con una unidad, Mirna Davies de las Fénix, goleadora con 12 conquistas. Las Totorenses formaron con Camila Morúa, Silvia Lombo, Jorgeline Claribel Vivas, Estefanía Valiori, Micaela Hernández, Noelia Servini, Andrea Lima, Ana Villafani, Juana Leiva, Blanca Martín, Valeria Fiuri, Jessica Broná y Antonella Antonio, dirigidas por Federico Sandoval. Y las invasoras, Yamila Ponce, Yamila Sandoval, Araceli Barié, Tania Mendoza, Lucía Berra, Belén Tumini, Silvana Zavala, Micaela Castillo, Milagros Moreno, Yaela Gorosito y Daniela Morúa, dirigidas por Daniel Di Filippi. La actividad del fútbol femenino que tuvo lugar el domingo en nuestra ciudad. Gran repercusión y por supuesto gran partido. Allí estuvimos las cámaras de Cristian Fontana para lo que fue el debut de Unión en la Copa Santa Fe de básquetbol el viernes pasado en condición de locales. Un buen debut para la primera de básquetbol de Unión Fútbol Club el viernes 15. Fue victoria de local ante Sportivo Benur de Rafaela 72-66. En la edición 2019 de la Copa Santa Fe, torneo provincial, participan 29 clubes divididos en 4 zonas. El elenco dirigido por Dalcole integra la zona A, presentando una nueva formación respecto al equipo que terminó jugando la Asociación Cañadense, siendo Juan Sajud con 28 tantos el goleador. Leandro Dalcole marcó 19 y Carlos Mainoldi 12 goles. Entre los 3 goleadores que tuvo Unión en la victoria 72-66 sobre Sportivo Benur de Rafaela. Esto fue el viernes. La formación de Unión, les digo, cómo formó: Tomás Raviolo, Juan Sajud, Francisco Aguilar, Carlos Mainoldi, Matías Dalcol, Leandro Dalcol, Juan Pablo Reartes, Mauro Ferreira, Emanuel Carmona, Damián Miniaco, Juan Cruz Toledo y Gianni Tarasconi. Una gran victoria del Celeste, que también esta noche jugará otra vez como local por la segunda fecha, recibiendo a Rivadavia Junior B de Santa Fe. Otra vez estarán las cámaras de Cristian Fontana esta noche para el partido de la segunda fecha, Unión Local de Rivadavia Juniors de la ciudad de Santa Fe. Por su parte, el viernes también debutó Provincial de Salto Grande en la zona C de esta Copa Santa Fe. Hay 2 totorenses integrando el plantel rojo de Salto Grande: Lautaro Ferreira, ex Unión, y Lautaro Navarro, perdiendo Provincial en su debut 84-56 ante Atlético Sastre. Por la zona C, el goleador rojo fue otro ex Unión, Marcos Marigo, que marcó 17 conquistas en el debut también de Provincial en esta hermosa Copa Santa Fe, que será cobertura, por supuesto. Estaremos cada vez que el Celeste juegue de local siguiéndolo con las entrevistas correspondientes, las cámaras de Cristian, para tener las imágenes de este hermoso torneo provincial que Unión Fútbol Club ha decidido participar. Más información deportiva en esta edición. Vamos a hablar del básquetbol infantil porque se están jugando etapas decisivas de playoff de la Asociación Cañadense en formativas. Por ejemplo, el pasado sábado, Copa de Oro, Unión perdió en categoría U19 ante Sport. 84-47 fue la derrota de los Celestes. También en U19, por la Copa de Bronce en la cancha de Tenis Club Correa, Totora Juniors perdió ante el más fuerte de Las Rosas 63-48. Y el domingo jugó la categoría U15, la Copa de Plata, Unión Fútbol Club de visitante cayó ante Alba de Maciel 73-64. Y Copa de Bronce de U15 en la cancha de Sportivo de las Parejas, Totora Juniors le ganó a Adeo de Cañada de Gómez
89-49 resultados del básquetbol infantil. Asociación Cañadense, se disputaron partidos de playoff. Un lindo encuentro de escuelitas de básquetbol, pre-mini y mini, que organizó Sportivo Rivadavia de San Genaro. Las imágenes, al cual le agradecemos a Mauro Bassi y también a Juan Pablo Rearte, que son los profes de ambas disciplinas, de Totora Juniors y de Unión Fútbol Club respectivamente, que nos envían el material respecto a este gran encuentro de categoría escuelitas, pre-mini y mini de básquetbol. El domingo pasado en Sportivo Rivadavia de San Genaro participó el club anfitrión, además Atlético San Genaro, se hizo presente el más fuerte de Las Rosas, Sportivo Díaz, Trebolense del Trébol, Gimnasia de Pergamino, Calzada de Rosario y los clubes de la ciudad. Los chicos de Unión Fútbol Club de Básquetbol Infantil que participaron del encuentro, Bautista Pozzi, Benjamín Barco, Ciro Drueta, Francisco Criolani, Joaquín Marenzaldi, Augusto Arzuaga, Joaquín Mainardi, Nicolás Acosta, Gianluca Robeto, Valentino Carmona, Damián Moreno, Diego González, Benjamín Serafini, Facundo Robeto, Simón Bravo, Lázaro de Petris, Dusan Keller, Mauricio Beltramino, Juan Escudé y Juan Acosta, dirigidos por Juan Reartes. Ahí está la foto de los chicos de Unión. Y por Totora Juniors estuvieron Laureano Goyenechea, Lucas Bastía, Andoni Guisasola, Valentín Díaz, Iñaki Carmona, Tomás Galo, Vicente Gaitán, Tiago Peralta, Ciro León Gardinali, Santiago Griva e Ian Gutiérrez, todos pre-mini. Y como el equipo mini estuvo, o estuvieron, Ciro Alfonso, Santiago Zaragoza, Elías Nadal, Facundo y Nicolás Bastía, Juan Salgueiro, Luciano Dottori, Mateo Di Giovanna, Elías Alfaro, Julián Gómez, Santiago Toledo, Agustín Ledesma, Benjamín y Genaro Obregón y Ayrton Cossi, dirigidos todos por Mauro Bassi. Fue un lindo encuentro de escuelitas en Sportivo Rivadavia. Y además el lunes, feriado 18 del Corriente, Unión Fútbol Club participó en un encuentro que organizó Provincial de Salto Grande para seguir con la actividad del básquetbol infantil. También la cobertura y el seguimiento a los chicos de básquetbol que están en Boca Juniors, tanto Santiago Cabaña, que está en imagen, como Alejo Paoloni, que juegan en Boca Juniors desde hace varias temporadas. Ahí está Alejo. El buen aporte de Alejo Paoloni en la categoría U17 de Boca Juniors no alcanzó para que el Genei se quedara eliminado del Campeonato Argentino de Clubes U17 en jornadas disputadas del viernes 15 al domingo 17 de noviembre en Bahía Blanca. El Genese en el Campeonato Argentino U17 le ganó a Lanús 85-77, hizo 10 goles Paoloni, y 86-64 fue la victoria ante Unión de Mar del Plata con 2 goles de Alejo Paoloni. Mientras que ante los locales de Bahiense, Boca perdió 67-61, hizo 9 tantos Alejo Paoloni, quedando al margen del torneo. Por su parte, en la etapa playoff del torneo de Febamba en Buenos Aires, Boca venció el pasado lunes feriado 18 a Independiente de Avellaneda en categorías U17 por 74-35 con 12 puntos de Alejo Paoloni y 82-62 en categoría U19 con 7 tantos de Santiago Cabaña, clasificándose ambas categorías a los cuartos de final, cuyo rival será Obras Norte, y en los partidos se van a jugar el próximo martes ante Obras Norte, campeonato de Febamba, cuartos de final, que involucra a los chicos Genenses, tanto a Santiago Cabaña como a Alejo Paolo. Más información, más imágenes, todo esto aconteció el fin de semana. Las chicas de voleibol del Club Atlético Totora Juniors, como también de Unión Fútbol Club, participaron. Jugaron etapa playoff de la Asociación de Voleibol de Rosario, que va llegando a su etapa final de temporada. El viernes 15 de noviembre, la categoría sub-15 de voleibol de Unión perdió con Bancario de Rosario 3-0. La categoría sub-17 de voleibol de Unión le ganó el viernes también 3-0 de local a Velocidad y Resistencia de Rosario. El sábado, la categoría sub-13 de voleibol de Unión ganó 3-0 a Unión de Arroyo Seco, y la categoría sub-13 de Junior ganó también 3-0 en condición de local sobre Rowing de la ciudad de Rosario. 3-2 ganó Totora Juniors en sub-13, y la categoría sub-19 de Unión perdió 3-0 ante Atlantic Sportsmen de la ciudad de Rosario. Esto fue el fin de semana, toda la cobertura, toda la información que tiene que ver con las categorías de voleibol de Unión Fútbol Club y de Totora Juniors, que lentamente están llegando al final de la temporada de la Rosarina. Hacemos la primera pausa en la información, estamos en vivo por la pantalla de nuestro canal, a través de YouTube, a través del Facebook de Canal 4. En un ratito Gerardo Fontana hará Sábado Total en la continuidad. Nosotros con ustedes como siempre, volvemos en breve después de la pausa. La Asociación Mutual del Club Atlético Totora Juniors te ofrece Credisumo, créditos para consumo de libre disponibilidad.
te presentamos Credisumo, la nueva línea de fomento de consumo y ayuda económica de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors. Vas a poder adquirir bienes, productos o servicios en una red local de comercios adheridos de manera rápida y con mínimos requisitos. Comunicate al 03476-460-567 o dirigite a Las Heras 1177. Solicita hoy tu crédito de consumo y cumplí ese proyecto que tenés en mente. Juan Ramón Giles, el concejal de la ciudad, apoyando a todos los deportistas y siempre junto a las instituciones. Centro Empleado de Comercio, siempre bregando por sus asociados. Saavedra 997, teléfonos 461-439-156-37-653. Centro de Empleado de Comercio de Totoras, siempre pensando en sus asociados. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad, en Avenida San Martín 1169, teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Agricultores Federados Argentinos SCL, 85 años de transparencia, solidez y solidaridad junto a los productores asociados. A la hora de vivir la vida, cada cual sabe cómo hacerlo. Eso sí, a la hora de vestirse, sabés, vestite en la alternativa, porque otra, ya lo sabés, otra no hay, alternativa, Totoras. Hacé como los campeones, a tu automóvil particular, ponle neumáticos de Gustavo Cano. Dale, haceme caso, deja tu vehículo en manos de profesionales. La más completa línea en neumáticos nacionales e importados, junto a las más modernas maquinarias y el mejor asesoramiento. Gustavo Cano Neumáticos, acceso Belgrano 1098. Es el elegido por los campeones. Crecer con fortaleza y Carnicería Mariatti. Nuestro compromiso es la calidad y la buena atención. Precios especiales a peñas, clubes y cooperadoras. Hacé tu pedido al 461-048. Carnicería Mariatti, el gigante de la Avenida San Martín. Continuamos en nuestro canal como hacemos siempre. Bueno, este fin de semana habrá examen de karate en el trébol, sábado y domingo, nos informa Fabián Montivero. Dojos de toda la provincia de la escuela Inoue Hayito Ryu Keijinkai van a estar y van a participar algunos dojos de La Rioja y de Córdoba con presencia de totorenses en las prácticas, seminarios y exámenes a cargo de Federico Oro en el Club Trebolense del Trébol. Así que habrá un examen, habrá entrenamiento de la escuela Inoue Hayito Ryu Keijinkai de Totoras, Fabián Montivero junto con sus alumnos, Daniel también, a cargo otra vez de Federico Oro, como se hizo hace un par de semanas atrás en el gimnasio de Daniel Montivero. Bueno, se va a hacer en el Club Trebolense del Trébol este fin de semana un entrenamiento en el dojo allí en el Trébol con presencia de karatecas de nuestra ciudad. Esto es en cuanto a la actividad. Ya vamos a hablar de el karate y de lo que fue la excelente participación con dos medallas, con dos puestos que trajo el karate de Totoras el pasado fin de semana en el CENAR de Buenos Aires, con el excelente momento de Belil Istri, como así también el buen momento de Ignacio Salbucci, que participó también el fin de semana en el CENAR de Buenos Aires. Vamos a continuar con la información, última etapa también del año, del torneo, las finales se están jugando o se jugaron el fin de semana en nuestra ciudad. Lamentablemente no hubo categorías de Totoras, ni de Unión ni de Juniors, que se clasificaron a estas últimas instancias. Lamentablemente los resultados este año no han acompañado. Lo importante fue la cantidad, lo importante fue el crecimiento de cada una de las niñas, que seguramente lo seguirán haciendo en la próxima temporada. Hay un muy buen plantel de profes, tanto en Unión como en Junior, como para seguir creciendo con el hockey femenino sobre césped. Bueno, distintas actividades amistosas
se han desarrollado el fin de semana. Participación de los clubes de nuestra ciudad, fue la última participación de los clubes de la ciudad en esta temporada. Encuentros el pasado sábado 17 del Corriente. Tuvieron como escenario el natatorio Parque de la Unión Fútbol Club, un encuentro de escuelita de categoría sub 10 y sub 12. Se jugó la mitad del encuentro porque después se vino la lluvia y debió suspenderse. Hubieron clubes invitados en el encuentro de escuelitas de hockey el sábado: Sportivo Rivadavia de San Genaro, Provincial de Salto Grande y los 11 Unidos de La Salada. Esto corresponde a ese encuentro que tuvo lugar el sábado por la mañana. Después se vino la lluvia y se tuvo que suspender, lamentablemente. También hubo actividad en el Club Almafuerte de las Rosas, con presencia de Totora Juniors, la modalidad 7 de hockey, categorías sub-14 y sub-17. Totora Juniors participó en Almafuerte de las Rosas jugando este 7 con las jugadoras Ludmila y Lucía Piccinelli, Victoria Méndez, Chiara Barbero, Jimena y Juana Jiménez, Sofía Chiabón, Delfina Fontana, Margarita Larcón, Renata Gentiletti, Candela Blota y Alma Giacomo, dirigidas por Matías Di Capua y Alejandro Chávez. Las chicas categoría sub-14 y sub-17 de Juniors, reitero, jugaron un 7 de hockey en Almafuerte de las Rosas el pasado sábado. Y el domingo 18, en La Victoria de Villa Eloísa, un nuevo encuentro amistoso en Primera División. Unión jugó dos partidos allí. Empató 1-1 con Atlético San Jerónimo con gol de Milagros Paglialunga y perdió 1-0 ante las locales de La Victoria de Villa Eloísa, logrando el segundo puesto en la Copa de Plata. El equipo de Primera División de Hockey de Unión, en amistoso en Villa Eloísa, formó con Maitén Flores, Lucía Toledo, Rocío Santos, Ethel Neuberger, Luna Cruciani, Ana Galo, Valentina Mercante, Valentina Vicelli, Liz Suarzan, Ornella Carrara, Milagros Paglialunga, Florencia Izaguirre, Valentina Burdizo, Irina Chiabón y Lucía Herrero, entrenados por Conrado Guida. Esto fue también el fin de semana en La Victoria de Villa Eloísa. Y estas imágenes corresponden también a el día domingo, porque por la mañana el domingo hubo actividad del hockey femenino sobre césped con las semifinales que se disputaron en las canchas de hockey del Unión Fútbol Club. Estas imágenes, bueno, al lado de la cancha de hockey está la cancha de tenis. Así que allí Cristian Darío se corrieron unos metros para filmar el gran torneo, porque también debió postergarse unas horas por la lluvia del día sábado. Hicieron un gran esfuerzo las chicas de tenis del Unión Fútbol Club, la subcomisión de tenis, que está integrada por muchas mujeres del Unión Fútbol Club que aman este deporte, este hermoso deporte como es el tenis. Organizaron un muy lindo torneo de dobles con presencia de 24 parejas en total. Mucho éxito para el fin de semana. Comenzó tal cual lo estipulado, después del desayuno a las 8 de la mañana comenzaron a jugarse los partidos hasta cierta hora del mediodía, tarde del sábado, que debió suspenderse porque la lluvia era constante, era copiosa. Se decidió jugar toda la jornada del domingo, finalizó alrededor de las 3 de la mañana el día domingo, ya madrugada del lunes, para cumplir con el objetivo de organizar un gran torneo. La subcomisión de tenis del Unión Fútbol Club hizo este gran evento, que contó además con equipos de chicas de San Luis Beltrán, de Rosario, de Puerto San Martín, de San Lorenzo, de Timbúes, de Funes, de Roldán, que llegaron a nuestra ciudad para disfrutar y vivenciar dos días a puro tenis. En cuanto a resultado, las jugadoras locales Yanina Solterman y Florencia Palma lograron el primer puesto. Margarita Suita y Mariana Peñalba, segundo lugar, ambas en categoría C1. También estuvieron Anaí Canalis, Ana Rinaudo, Noelia Isidori y Agustina Massa, también en categoría C1. Belki Frontera y Sandra Falzone y Viviana Cardoni, junto a la rosense Roxana Urquiza, participaron en la categoría B1. Estas son algunas fotografías de los premios que fueron entregados a cada una de las ganadoras de este importante y muy lindo torneo de tenis femenino de dobles que organizó la subcomisión de tenis de la Unión Fútbol Club sábado y domingo. Voy a ser tu mayordomo y vos harás el rol de señora bien. Puedo ser tu violador, la imaginación esta noche. Abrázame.
por este hermoso evento. Bueno, vamos a el rugby del Unión Fútbol Club Los Búhos. Fueron a jugar un 7 a el Club Jorge Newbery de Gálvez, un torneo 7 de rugby que es reducido, por eso se ve un plantel más reducido que el habitual en la fotografía. Fue el sábado 16 de noviembre, torneo 7 de rugby de primera división en Jorge Newbery de Gálvez. Los Búhos de la Unión Rugby Club llegaron a la instancia semifinal de Copa de Oro cayendo ante San Vicente por 36-0, luego de haber perdido con el mismo rival en la zona de grupos por 26-7 y haber vencido a San Justo 34-5 para luego también vencer en cuartos de final a Alma Juniors de Esperanza por 7-5. El equipo formó con Eric Falco, César Roldán, Leandro Herrera, Daniel Daceto, Juan Malinverni, Guillermo y Andrés Navarro, Franco Pistelli y Leandro Chávez, un equipo más reducido de lo habitual porque fue un 7 y en Gálvez, donde participaron varios clubes y allí estuvieron los Búhos, que casualmente esta noche organizan una cena despedida del año en el gimnasio del Circuito Parque de la Unión Fútbol Club, donde habitualmente hacen el tercer tiempo. Bueno, allí en el gimnasio del Circuito Parque organizan una cena los Búhos y además les cuento que mañana sábado a la hora 15:30 van a jugar su último partido amistoso recibiendo precisamente a Jorge Newbery de Gálvez en la cancha del Natatorio Parque del Unión Fútbol Club. Bien, después de los Búhos, el equipo de rugby de Totoras que cumplieron una excelente campaña este año en la Unión de Rugby de Rosario, vamos a compartir la nota que hicimos entre semana porque el Unión Fútbol Club ya anunció el cuerpo técnico de profes que van a estar a cargo de la disciplina natación durante toda la temporada de verano 2019-2020 que va a comenzar en pocos días más, en donde se hizo la presentación formal en la confitería del Natatorio Parque del Unión Fútbol Club el pasado martes. Allí hablamos con quien será la encargada de coordinar precisamente el trabajo de los profes, el trabajo de la escuela en general, de la escuelita y también de la parte de competición de nadadores del Unión Fútbol Club en toda la temporada. Me refiero a Marianela Velabarba, quien dialogó con nosotros, hizo su presentación formal y la escuchamos. Porque todos te apoyan con tu proyecto y la filosofía con la cual venís a implementar lo que habitualmente venías haciendo en Carcarañá. Sí, lo estuve haciendo en Carcarañá. Estuve, nada más que tuve una temporada prolongada. Esto es temporada de verano, entonces vamos a cortar los tiempos, pero bueno, vamos a hacer un buen trabajo. Obviamente confío mucho en los profes y los profes muy abiertos a todo lo que yo proponga, así que eso me encantó. Bueno, ¿cuál va a ser el proyecto en sí para la natación de la Unión Fútbol Club durante el verano? Bueno, el proyecto se va a basar en tres ejes. El primer eje es para los más chiquititos, a partir de 6 meses a 6 años vamos a iniciar una natación que la llamé natación segura, que es lo que queremos, que todos los chicos tengan seguridad en el agua. Antes de aprender a disfrutar del agua, primero tenemos que aprender a manejarla, por lo cual vamos a hacer un curso de supervivencia acuática para los más chiquitos y por supuesto las clases de natación con supervivencia, para clases grupales y clases individuales. Después va a estar la escuela de natación, que es a partir de 6 años hasta los 11 o 12 años, donde vamos a mejorar lo que es técnica de estilo. Vamos a tratar de hacer una evaluación también de lo que tienen los chicos y empezar desde abajo, de lo más simple a lo más complejo, pero pudiendo perfeccionar todos los estilos. Ya eso es una natación propiamente dicha. Y la parte de competencia, bueno, voy a estar mucho en la parte de competencia y voy a estar con Iván trabajando para ir a los torneos y tener buenos resultados, más que nada. Hablabas de presión para los más niños, el tema de bueno del agua y todo lo que significa el peligro, pues bastante peligroso aprender y todo eso, también lo mencionaste en la competencia, porque muchos se sienten presionados, muchos no eligen competir, pero va a ser por ahí tu idea que también compitan. ¿Vos sentís presión con respecto a eso para que todo salga bien, para la perfección? ¿Cómo sos en ese aspecto? Bueno, soy muy perfeccionista y sí me cargo mucha presión porque quiero que las cosas salgan bien.
Pero bueno, yo creo que todo tiene solución. Si algunas cosas no me gusta, lo bueno es aprender de todo eso. Creo que los chicos son geniales, los conocí, tuve dos o tres reuniones y me han brindado mucho apoyo y eso me da mucha tranquilidad. Bueno, ¿qué le decís a los padres para que traigan a sus hijos por primera vez, bebés o niños, niñitos, para que vos le puedas enseñar la supervivencia y el trabajo acuático que mencionaste hoy? Bueno, primero digo que tenemos que tomar conciencia de que el ahogamiento infantil es una de las primeras causas de muerte en Argentina. Por más que no se sepa, las estadísticas muestran eso, que los chicos menores de 4 años se mueren ahogados, y que tratemos de sacarle la costumbre de que estén cómodos en grandes volúmenes de agua. Primero tienen que aprender a manejarse en el agua para después disfrutarla al agua. Entonces, lo que yo propongo es enseñar supervivencia acuática para que esta estadística empiece a cambiar los números. Y muchas veces con el acompañamiento de los padres también. Lo has mencionado que muchos niños también pueden venir con sus papás también. Sí, bueno, vamos a tener el curso de supervivencia acuática, vamos a tener las clases grupales de natación basada en la supervivencia y vamos a hacer natación temprana. Esto es una mezcla de lo que llamamos matronatación y le voy a poner mi cuota de supervivencia, porque en realidad quiero que todos los chicos puedan saber qué hacer en el agua. La última, te han contado un poco el nivel de los alumnos de natación del Unión Fútbol Club, los profes te han contado más o menos en qué nivel están cada uno, los chicos, ¿estás más o menos enterado con qué clase de deportista te vas a encontrar en el verano? Yo creo que me voy a encontrar con muy, más allá del deporte en sí o lo que pueden hacer deportivamente, creo que me voy a encontrar con una calidad humana muy buena por todo lo que me han presentado y eso me parece que es muy valioso, más que si después se llevan una medalla o llegan al podio. Obviamente que me importa que tengan una buena natación porque me gusta ver nadar a los chicos y verlos nadar bien. Pero creo que la calidad humana no se compara con nada. Bueno, te felicito, muchísimas gracias, mucha suerte y bienvenida. Ay, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ahí estaba la palabra de Marianela Velabarba, la nueva profe de natación de la Unión Fútbol Club, que será coordinadora de los profes y también de todo lo que se haga en cuanto a competencia en la temporada de ANCOS, que va a arrancar seguramente a la primera semana del mes de enero. Ya hay un grupo de profes que está trabajando, Juan Pablo Rearte, Bruno Carra e Iván Ibáñez van a estar a cargo de todos los niños de natación de la Unión Fútbol Club para este verano. Vamos a volver a hablar del gran partido del domingo, para contarles un poco respecto a lo que será las resoluciones, porque nos han enviado un parte la gente de Defensores de Centeno, un parte de prensa que proviene de la policía del departamento San Jerónimo, la unidad regional 15ª, nos hace saber de qué motivo de llevarse a cabo en Centeno el partido final del año de Liga Totorense el próximo domingo 24 de noviembre a las 5 de la tarde, sin encuentro de reserva entre los equipos del club local y Totora Juniors. Se da a conocer entonces que como primer ítem el encuentro resulta tener el perfil de un partido de alto riesgo, atento a la idiosincrasia y las costumbres habituales de los públicos de la zona en este tipo de evento en la mencionada liga. Por lo tanto, se sugiere que desde el día sábado 23 de noviembre deberán extremarse las precauciones, especialmente en la zona del estadio de Defensores, donde se va a llevar a cabo el partido, de manera que no surjan novedades en cuanto a pintadas, pasacalles, afiches o volantes dispersos que tengan un carácter ofensivo hacia el visitante. Son las recomendaciones por parte de la policía del departamento San Jerónimo. Segundo, se procede a realizar una inspección total del estadio del Club Defensores con el fin de verificar el correcto estado de los tapiales y o tejidos que rodean el predio del club, donde se concretará el cotejo de los tejidos perimetrales del campo de juego, de las tribunas locales visitantes, de los vestuarios de jugadores y árbitros, sus accesos desde el exterior y hacia el campo de juego, de las ventanas y puertas de tales vestuarios, de las puertas de acceso y
egreso de público, iluminación de los mismos, provisión de agua, del sistema de bombas hidratantes en caso de haber, bueno, el sistema de videovigilancia del club y de la ciudad, de la entrada y salida de la ambulancia. Bueno, todo eso está en un comunicado que nos envía la gente de la policía del departamento San Jerónimo. Se reitera también que las autoridades de los clubes Defensores y Juniors que participen del encuentro deberán colaborar en todo cuanto sea solicitado por la autoridad policial o municipal en lo que se refiere a medidas de seguridad con la finalidad de garantizar el normal desarrollo del evento. La unidad regional décima Iriondo debería informar sobre la cantidad de identificación de las unidades de transporte que trasladarán los simpatizantes de Totoras Juniors desde Totoras hacia Centeno y debería prestar la colaboración necesaria la unidad regional decimoquinta en la entrega de tal caravana de simpatizantes. Atento a la cantidad de efectivos que dispondrá la unidad regional decimoquinta San Jerónimo para el encuentro, se solicita se tenga previsto una requisa completa y previa del estadio con anticipación al ingreso del público, evitando la introducción de materiales prohibidos en prevención a situaciones anómalas y en procura del hallazgo de elementos muy comunes en partidos de la zona y que están obviamente prohibidos en un espectáculo deportivo como son alcohol, pirotecnia, elementos contundentes y afiches o banderas agraviantes que puedan llegar a provocar situaciones violentas. También se solicita se dispongan las medidas de seguridad adecuadas en las puertas de ingreso para el público local, la correspondiente al ingreso para el público visitante, sugiriendo un lugar próximo a este lugar para estacionamiento de los vehículos de esta parcialidad. Ya dijimos que el ingreso de los hinchas de Junior será por la entrada principal de la localidad, serán todos acompañados hasta el parque comunal, allí deberán dejar todos sus vehículos y se mantiene una distancia considerable entre los ingresos de las parcialidades, como así también esa distancia se mantenga dentro del estadio con vallas, con muchas cosas para resguardar estructuras o tejidos que los separen, debiendo hallarse personal destacado al efecto. Se reitera prohibición de tenencia, acopio y la quema de pirotecnia dentro del estadio, como así también en las tribunas y en el campo de juego, situación que es de alto riesgo para cualquier espectador. Asimismo, se sugiere un control selectivo de vehículos previo a la llegada al estadio. También se sugiere a la unidad regional decimoquinta poder disponer de un equipo de filmación de alta definición para registrar tanto la inspección del estadio, los traslados de simpatizantes, ingresos, estadía y retiro del público, tanto local como visitante. Bueno, desde la dirección se enviarán teléfonos celulares para el trabajo de control de ingreso y egreso. Un comunicado extenso que trata de explicar todo lo que se puede hacer y además en cómo se va a llevar a cabo el amplio operativo para que todos lo tengan en cuenta y para que todos, por supuesto, cumplan las normas pertinentes y después todos hablemos de fútbol y únicamente del partido que sostendrán en los 90 minutos verdes y rojinegros. Actividades del fin de semana, karate, medallas de bronce para Listri y Salbucci, sábado 16 de noviembre, quinta fecha, calendario de la Federación Argentina de Karate, el 16º torneo clausura en el Senar Buenos Aires, los totorenses Evelyn Listri en categoría 14-15 años hasta 54 kilogramos ranking e Ignacio Salbucci categoría 14-15 años hasta 60 kilogramos no ranking, lograron ambos medalla de bronce en combate. En Muay Thai, empate de Juliano Vega, el de la izquierda, el de gorra es Juliano. El Sorrento Open Club fue el lugar en Rosario, donde se disputó el sábado 16 de enero, el sábado 16 de noviembre, el evento de Muay Thai, donde el totorense Juliano Vega empató su pelea a 3 rounds de 2-1 ante el bonaerense Ignacio Sánchez en categoría 67 kilogramos. Marcela Galeto, fue excelente lo que hizo el fin de semana. Participó en Villa La Angostura, la atleta Marcela Galeto, ahí están las imágenes de Marcela, tuvo una destacadísima labor en el Campeonato Mundial de Montaña, Salomón 42 kilómetros en Villa La Angostura, Neuquén. Pero ella no solo corrió los 42 el sábado, sino que el viernes también hizo 15 kilómetros, o sea, 57 kilómetros en total. La prueba comenzó el viernes, Galeto participó de los 15 kilómetros, fue 112 en el escalafón, 410 en la general, 2 horas 18.33
y continuó el sábado 16 con la maratón sobre montaña, llegando al puesto 200 en su categoría y 789 en la general, con un tiempo de 8 horas 08:11 sobre 1.242 participantes en total, siendo un evento obviamente de carácter internacional. Marcela Galeto estuvo en Villa Langostura, Neuquén, lo disfrutó, ni hablar. Marcela, excelente el laburo y la participación en este evento internacional. Atletismo, presencia local en distintos lugares de la región. Sábado 16 de noviembre, primera corrida bomberos voluntarios de Oliveros, 8 kilómetros, categoría 45-49 años. Mónica Almirón Damas, primer puesto en 39 minutos 30, en categoría 25-29 años. Emiliano Maidana, segundo puesto en 32 minutos 27. Y Sergio Schiavo, en la categoría 45-49 años, fue primero en 29 minutos 25, 8 kilómetros en la maratón nocturna de Oliveros. Y Pablo Agustín Román, ahí está, Paleta, participó de la maratón de 10 kilómetros Carcaranía Corre, organizada por la Sociedad Italiana de esa ciudad. Logró el tercer puesto en categoría 40-44 años y octavo en la general en 40 minutos 10, 10 kilómetros para Pablo Agustín Román. En las bochas, una pareja celeste en el Club Tic Tac de Cañada de Gómez fue el domingo. La presencia de Unión se vio representada en 5 puntos por Daniel López, Néstor Gómez, Darío Quiroga y Cristian Moneta. Las bochas en Cañada de Gómez, una pareja sola del Unión Fútbol Club participó. Alquería, 6 totorenses en Capitán Bermúdez, otro buen torneo, integrantes del Club de Cazadores Patria y Deportes. La final regional Zona Litoral, organizado por el Club Tiro Federal de Rosario en el predio de Capitán Bermúdez, homologatorio libre clasificatorio Dakar 2022 de la Federación Argentina Tiro con Arco Fatarco. La categoría Dakar 2022, categoría 2005 recurvo WA 18 metros, Brian Quintini medalla de oro con 210 puntos. Aire libre, recurvo WA infantil 12 metros, Martín Sullivan, medalla de plata, 259 puntos. Adrián Nobile, sexto puesto con 213 puntos. Categoría recurvo WA, escuela 20 metros. Sara Cabral, medalla de bronce, 447 puntos. Categoría longbow, escuela 20 metros. Daniel Cardachi, medalla de oro con 404 puntos. Asciende a categoría escuela 30 metros. Y en la categoría compuesto senior, Bruno Riva, sexto puesto con 584 puntos. La comisión directiva felicita a los arqueros por el desempeño obtenido, especialmente a los arqueros Bruno Riva, por ocupar el tercer puesto del ranking nacional modalidad Juegos de Campo con 684 puntos. Y al instructor Guillermo López, que debutó, posee actualmente el tercer puesto de ranking selección nacional 3D en categoría Longbow. Esto fue el fin de semana en Capitán Bermúdez. Y el automovilismo estuvo presente en Rosario, en la undécima fecha de Turismo Nacional Clase 3, domingo 17, en el Autódromo Juan Manuel Fangio. Julián Santero, Emanuel Cáceres lograron completar la clasificación final con Ford Focus. Ambos pilotos pertenecen al equipo de Gustavo Cano Competición. En Rosario fue la undécima fecha del Turismo Nacional Clase 3. La carrera fue ganada por el Volkswagen Vento de Leonel Pernía, completando el podio Emanuel Moriatis y Joel Gassman. La última fecha, 12ª, será el 8 de diciembre en el Autódromo de la ciudad de San Nicolás. Imágenes inolvidables, imágenes del brillante Festival de Patín de Totora Juniors el domingo, gran puesta en escena. Domingo 17 de noviembre, el tradicional festival anual organizado por el Club Totora Juniors, denominado Merry Christmas, con la gran presencia de todos los deportistas de la institución, quienes cerraron una temporada a todo brillo y color en el habitual marco festivo que rodea la disciplina. Un gran momento para el patín de Totora Juniors. En infantil, Victoria Alcalde, Maya Arrillaga, Felicitas Bernal, Julia Carabelli, Ángel Escossi, Maite Damiani, Amelie Duranti, Isabela Galetti, Catalina Gorelic, Ludmila Maidana, Ludmila Martínez, Milagros Peralta, Luisina Ríos, Juana Urquilla, Francesca Verón e Isabela Zaragoza. En categoría juvenil, en Totora Juniors estuvieron las patinadoras Victoria Acorsi, Ibis Beltramino, Florencia y Luisina y Rocío Galopo, Sara Gorelic, Milagros Iterman, Tiziana Juárez, Amaya Martínez, Victoria Medina, Tania Patricelli, Eugenia Peralta, Elena Pistelli, Alma Polidoro, Virginia Prealis, Paulina Robles y Yara Serafini,
Bruna Sibori, Paula Sposetti, Irina Stefoni, Sofía Baccarini y Uma Verón. Y en mayores, las participantes patinadoras de Junior fueron Alfonsina Bernal, Valentina Volatti, Micaela Cabral, Sol Castaño, Ángeles Cler, Virginia Di Tomaso, Sol Francia, Uma Giacomo, el patinador Bruno Jeda, Jazmín y Paulina Peralta, Fiorella Scosiero, Virginia Stefoni y Fabrina Verón. Profesoras Agustina Larrea, Florencia Paviotti, Brisa Castellano y Matías Di Capo. Invitados especiales Martina de la Chiesa y Nicolás Cereceto, subcampeones mundiales. Y también estuvo Ignacio Morales. Todo esto el domingo, una fiesta, el patín, Totora Juniors y su habitual festival anual que organizó y desarrolló, por supuesto, en la institución rojinegra. Para cerrar nuestra página deportiva semanal en la pantalla de nuestro canal, la actividad comenzó ayer. Voleibol femenino, ayer 21 de noviembre, categoría sub-15 de Unión, perdió 3-1 con Bancario. Esta noche, básquetbol de primera, se juega la segunda fecha de la Copa Santa Fe, 21:30 horas. Unión recibe a Rivadavia Juniors de Santa Fe y Alma Juniors de Esperanza. Será el rival de Provincial de Salto Grande esta noche, Lautaro Navarro y Lautaro Ferreira, totorenses, en el rojo de Salto Grande. Básquetbol infantil mañana, sábado, Copa de Oro, categoría U17, 14 horas, Sport Club Cañadense ante Unión. Fútbol Senior se juega la 13ª y penúltima fecha de la Asociación Cañadense de Árbitros en Campo Cassini. 13:30 horas estos partidos, Calamares ante Italiano, Campo Cassini ante Argentino de las Parejas, Invasores de Lucio López ante Deportivo de las Parejas y el clásico Leones ante Gladiadores. Fútbol 7, mañana sábado, quinta fecha, Totoras League en la Villa Deportiva, 14 horas, 12 equipos participantes de la ciudad y la región. En el rugby de primera división, amistoso, en el natatorio parque del Unión Fútbol Club, 15:30 horas, los búhos del Unión Rugby Club ante Jorge Newbery de Galvez. Voley femenino, categoría sub-19, 5 de la tarde, Unión Fútbol Club ante Atlantic Sportman de Rosario. Duatlón mañana, campeonato rural, Copa Amistad en Roldán, 2 kilómetros y medio de pedestrismo, 20 kilómetros ciclismo y 2 kilómetros y medio de pedestrismo, a 16:30 horas con Mónica Almirón y Hugo Fosco. Y Sergio Esquiavo y Juan Andrés Centinaro como representantes totorenses. El domingo habrá karting y motos de AMET, el coronación en el trébol con la presencia de Ramiro Cano y Lautaro Monge. Allí en el trébol, karting y motos de AMET. Vóley femenino, sub-12, Torre Junior, Copa de Plata, semifinal. 10 de la mañana, Junior recibe Atlantic Sportman de Rosario. Fútbol femenino, undécima fecha y última del torneo revancha de la agrupación de fútbol femenino Evita. 10 de la mañana en Atlético San Genaro, las guerreras ante las totorenses y Sportivo Rivadavia B ante las invasoras. En el básquetbol infantil, Copa de Bronce, 13 horas el domingo en Unión Fútbol Club, U13, 14 horas el domingo, Totora Juniors ante Atlético y Unión Fútbol Club recibe a Alma Fuerte de las Rosas. Fútbol mayor, final anual, domingo 5 de la tarde en Centeno, Defensores ante Juniors. Festival anual de patín, espectáculo llamado Jingle Bells en Unión Fútbol Club, Natatorio Parque, domingo 20 horas. El lunes 25 de noviembre, voleibol femenino, categoría sub-13, Copa de Plata. Junior visita a Rowing. El martes 26, voleibol femenino, categoría sub-13, 5 de la tarde, Unión Fútbol Club visita a Unión de Arroyo Seco. Y en el básquetbol infantil, el martes, Febamba, cuartos de final, 20 horas, Boca Juniors local con Santiago Cabaña y Alejo Poloni ante Obras Norte. Toda la actividad deportiva, todo lo que sucederá este fin de semana, con todo gusto y placer, lo vamos a mostrar la semana que viene con más página deportiva semanal. Sigan con nosotros, la programación de este viernes llegará Gerardo Fontana con su habitual Sábado Total en vivo y a la hora 20 estará también el sorteo del Bingo Solidario de los Bomberos en la pantalla de nuestro canal. Muchas gracias, buen fin de semana a todos, que la pasen bien, feliz fin de semana, hasta la semana que viene. Chao.